Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Vilchis, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.integridad.com, les da la bienvenida. Quiero recordarles, amigos y amigas, que este es un escenario donde impulsamos de una u otra manera diferentes temas y que nuestra virtud está concentrada siempre tener preparado algo importante y bien interesante que ustedes no sepan. Hay mucha gente que nos sigue y siempre estará confiada que cada vez que abramos este escenario para impulsar conocimiento tendrán presente que lo que viene es algo nuevo y así será. Y así es porque lo que viene a continuación es algo nuevo. Dentro del tema de la parte de un proyecto que había abandonado un buen ratico, lo vine abandonando como desde el mes de mayo del año 2017. Estamos hablando de casi largos 7 meses o más. Y bueno, las razones son justificables porque empezamos con otros proyectos, empezamos con el proyecto de la lavandería, estábamos trabajando con el proyecto de la parte educativa, luego empezamos con otro proyecto de la parte financiera, luego comenzamos con otro proyecto de la parte inmobiliaria, luego el proyecto de las veterinarias. Pero bien, quiero simplemente justificarles a cada uno de ustedes que la razón de tanta demora para preparar ese nuevo video que vamos ahorita a desarrollar, que es el video que vamos a desarrollar, conducir, emitir y cocinar, el video número 128, perteneciente al proyecto Establecimientos Comerciales, trabajando con la base de datos relacional de video Gini Móvil, ustedes lo recuerdan. Nosotros quedamos en un punto donde era empezar con la parte de las revisiones. No lo seguimos tratando y la causa es sencilla. Había que recibir buena cantidad de información, es decir, ustedes saben que estamos en un proceso, sobre todo en el caso mío. Yo siempre tengo que estar con algo que debo estar permanentemente haciendo y es reaprender. Hay cosas que uno ya sabía, pero como tal, en este cuento de la parte del tema Access, se vincula con la parte de la programación. Esto significa que pues, nos toca aprender más cosas que tal vez en esa época no las conocía. Yo siempre lo he dicho muy claramente a cada uno de mis oyentes que me siguen, que me dan esa virtud de lealtad, que me siguen. Les he dicho siempre que cuando algo yo no lo sé, significa que tengo que empezar a investigar, empezar a revisar cualquier cantidad de foros, sitios especiales donde pues, exista la posibilidad de poder conocer eso. Como tal, y como ustedes lo hacen, mirar otros tantos videos a ver dónde encuentro, como se dice, la solución mágica para las cosas que uno pretende hacer. Y hoy, en este punto de este video lo traigo para presentarles a ustedes esa parte. Bien, entonces empecemos con el proceso. Entonces, vamos a empezar a retomar un poquito de cosas que habíamos hecho la última vez. Bueno, como tal, vamos a empezar que en la parte del proyecto Establecimiento Comercial, Base de Datos Relacional, Video Gini Móvil, nosotros habíamos, en la última parte, habíamos empezado a trabajar con los videos así. Trabajábamos con el video, por ejemplo, Video Access 2013, Cápsula, bueno, en este caso la 128, MGA, porque es el módulo de gestión administrativa, era remisión, y esta sería la entrega número 02, en la que vamos a tratar con este tema. Bien. Entonces, empecé. Para poder llevar la cuenta bien y podernos centrar a cada uno de ustedes en la continuidad de esto. Porque este proyecto pues siempre es un poco extenso. Y no solo este, también el educativo es extenso. Ustedes podrán ir apreciando que cuando uno levanta un software, pues si el software es chiquito, poquitos videos y poquitos módulos son y pocos objetos son, pero es que casi la mayoría de cualquier cosa, por sencilla que uno haga, por cosa sencilla que uno haga, siempre se va a gastar más o menos alrededor de 100 objetos para arriba.
Entonces todo tiene su valor. Y pues lo que yo quiero recalcar acá es que todo conduce a que todo cuanto nosotros hagamos representa entrega de tiempo, representa que si hay cosas que no las sabemos, están cavilando en nuestra mente, están cavilando en nuestro pensamiento, pero si nosotros no lo sabemos, esto significa como que allá adentro en nuestro pensamiento todo como que se arma como una especie de telaraña. Al principio todo es como un caos, todo es un desorden completo, porque uno está tratando de atar ideas unas con otras, uno está tratando de ensamblar en la mente lo que uno cree que físicamente puede suceder. Y eso pasa no solamente a mí como desarrolladora o como programadora, eso le pasa a todos los que estamos en este campo. Nuestra mente a veces no está quieta, y muchas veces la mayor parte de nuestras soluciones van llegando es por el sueño. Curioso, ¿no? Pero así es, van llegando por el sueño. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar, ay, ¿qué nos faltará para poder ensamblar eso? Tenemos que hacer esto, aquello, lo otro. Tenemos ya una vasta cantidad de conocimientos en eso que nos ayudan a poder concatenar, nos ayudan a unir cada cosa de lo que estamos pensando, que está llegando así muy voladamente en nuestra mente. Y ahora, después de que llega a nuestra mente y está así todo como desordenado, sentarse uno acá y empezar uno a mirar a ver por dónde empieza, ¿no? Por acá, por allá, ¿qué me falta aquí? ¿Qué me falta allá? ¿Qué tengo que construir aquí? Etcétera. Es todo eso, y eso muchas veces se puede gastar uno fácilmente en cosas así de especial, se puede gastar uno un día. Y si uno no sabe la tarea, se puede gastar una semana. Y si uno menos todavía muchas cosas las ignora, pues se puede gastar un mes. ¿Y quién sabe cuánto tiempo? Ahora sí. Si uno dice, no, yo no quiero gastar tanto tiempo, entonces uno tiene que echar mano al bolsillo, tener buen billete, buen dinero, y salir a buscar a alguien mucho más especializado que uno, con más conocimientos que uno, que más severo sea con uno en cuanto a la parte del conocimiento. Y pues empieza uno poniendo un aviso, se busca un experto en Access, pero un experto, créanme que yo lo he hecho, y la verdad, si me llegan de personas, por allá así mucho, una. Y tengo que esperar muchas veces hasta 30 días, 60 días, 90 días, pero no va a aparecer así. No va a aparecer. Y de pronto aparece. Y uno de pronto le enuncia lo que uno quiere hacer. Pero ahí está la otra parte. Que cuando uno le dice, yo quiero hacer esto y esto, y yo le dicen, sí, claro, eso se puede hacer. ¿Y eso cuánto me cuesta, amigo? Eso a usted le cuesta 3 millones de pesos. ¡Uf! 3 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo usted se va a gastar en eso? No, yo me gasto solamente un mes. Bueno, ahí se nota que porque lo dice así con esa seguridad es porque hay ya mucha experiencia, pero la experiencia que esa persona tiene no la recogió en un mes, ni en 2 meses, ni en 3, ni en 1 año, ni en 3 años. Pudo haber pasado 10 años, o mucho más tiempo, alimentando experiencia. Es ahí donde vamos a este punto. Entonces, bien, esta versión de la base de datos Video Hindi Movies la voy a encapsular en una carpeta que se llama así, año 2018 raya PEC, P-E-E-C, que significa proyecto establecimientos comerciales, ¿sí? PEC, así lo vamos a llamar. Entonces, en esta versión, en esta carpeta, tengo una versión que se llama la versión PEC 01.18, es decir, la primera de este año, ¿sí? Después de que ya han pasado en este proceso prácticamente 3 años, porque hace 3 años que yo comencé con este proyecto, pero durante esos 3 años, créanme, amigos, amigas, que yo mucho he aprendido, de verdad. Y la ventaja más grande de todo lo que yo he aprendido es que hoy por hoy, pues, algo que pronto antes se demoraba uno mucho, ahora lo puedo hacer mucho más rápido y en menos días. Y pues, obviamente, mi dinero lo doy mucho más rápido, ¿sí? Y pues de eso se trata, de ayudarles a ustedes a que todo lo que van aprendiendo empoderen bastante de ese conocimiento y vayan aprendiendo a trabajar bastante rápido para que así mismo vean el dinero de ustedes. Ustedes en cualquier parte del mundo donde están, ah, caramba, con esto que ustedes saben, de verdad que ustedes consiguen rápido trabajo. Y si usted se sabe vender en cuanto a su trabajo, en cuanto a su mano de obra, perfecto. Les recomiendo algo muy importante, sobre todo cuando la gente no se sabe vender. Si usted no es una persona buena para negociar, recomendación número 1 que le hago es búsquese un representante comercial que le ayude a poder vender lo que usted hace.
Porque tal vez usted en este momento es un excelente fabricante, como me pasa a mí, pero es un pésimo vendedor, como me pasa a mí. Yo soy pésima vendedora, pero espero mejorar en esa capacidad, espero mejorar en esa habilidad de volverme una buena vendedora de lo que yo sé hacer. Porque hasta el momento yo soy una excelente fabricante de lo que sé hacer, pero mala para vender. Pero no estoy lejos de que pueda lograrlo y me pueda convertir en una buena vendedora de lo que sé hacer. Sería. Esta versión yo la voy a pasar a ustedes en este video, les voy a pasar esta versión con el propósito de que ustedes tengan esta versión y con esta versión que tienen empiecen a darle función y construcción a lo que es la parte de revisiones. Es importante que usted aprenda a manejar esto porque esto usted lo va a tener que necesitar cuando esté trabajando la parte de la veterinaria. Entonces, si usted ya tiene el conocimiento empalmado, ya lo tiene construido, ya ha visto videos de esto, pues cuando estemos en la veterinaria eso no va a ser tan difícil y va a ser mucho más rápido. Por eso lo pasé aquí, por eso empiezo con este proceso. Recuerde que esta es la entrega número 2. Bueno, entonces acá, esta base de datos, video, gente y bebés, yo la voy a pasar. Así como está, voy a presentarles lo que tengo acá al momento. Vamos a cargarla. En el momento en que nosotros estamos pasando acá, siempre va a pasar el cuadro de bienvenida porque está trayendo un video de la internet, ¿sí? Aquí vamos a hacerle flecha derecha para pasar ese video y llegar al formulario que tiene que ver con ingreso usuario. Algunos que me han seguido en el proyecto de la inmobiliaria, otros que me han seguido en el proyecto de la veterinaria, han adquirido cualquier cantidad de conocimientos entre ellos, por ejemplo, aprender a cuadrar los formularios de una manera que les quede bien la exposición en cuanto a que estén centrados, en cuanto a estar emergentes, en cuanto a la situación, digamos, de que si usted no quiere que en la barra de título aparezcan los botones de cuadro, control y botón cerrar, simplemente dentro del formulario exponga botones, o sea, controles para poder salir o para poder retirarse de ese formulario para pasar a otro formulario. Les recomiendo siempre que lo haga así. En esa época, cuando estaba haciendo este proyecto, pues la verdad, estaba expuesto el cuadro de control, estaba expuesto el botón de cerrar, estaba expuesto el selector de registro, que es esta barrita que está acá, estaba expuesto la barrita de navegación, que es esta que está acá, ¿sí? Y presentemente el formulario no se encontraba centrado automáticamente, ¿sí? Entonces, está ese detalle. Entonces, en las ventanas que para la parte de revisión se empiecen a hacer, empezaré a tomar en uso toda esta cantidad de herramientas que he venido presentando en cada uno de los videos de otros proyectos. Por eso siempre les digo a ustedes y les referencio que echen mano a los videos que tienen allá, porque todo eso es escuela. Todo eso es escuela. Si usted está en Costa Rica y hace esta escuela como debe ser, yo le aseguro, como el nombre que tengo, que usted hace plata. Si usted está en México y ve todos estos videos, uno y otro, juiciosamente, con disciplina, le aseguro que usted tiene plata. Usted está en Zapopan, tiene plata. Usted está en Jalisco, tiene plata. Usted está en Sinaloa, tiene plata. Usted está, por ejemplo, muy cercana a la frontera México con Estados Unidos, usted tiene plata. Este es un tema que mucha gente quisiera abordar, pero si no encontramos una escuela donde se fomente así, encadenadamente, con tantos videos, toda la cantidad de información de esto, pues no van a estar siempre avante. No habrá posibilidad de empoderar, pero aquí está a la mano, totalmente. A usted no le está costando nada, a usted lo único que está pagando, mire, créame que lo único que usted está pagando acá es el servicio de la internet, porque le toca pagar, porque si no paga la internet, pues usted no tiene cómo trabajar aquí. Pero de resto, ¿se le está cobrando usted una cuota por ver estos videos? No. ¿Usted se le está pidiendo un dinero para pagarle al docente que le está explicando a usted en este momento esta lección? No. Usted lo único que aquí tiene que pagar es con su tiempo. Aquí lo único que usted tiene que hacer es pagar con su dedicación. Aquí lo único que usted tiene que hacer es pagar con su disciplina, con la disciplina de documentarse, de mirar estos videos uno y otro, ¿sí? Tal como están ahí. Ahora, en este momento, con este, es el 811. Hay 811 videos expuestos para que usted tome en función toda esa escuela que hay acá y empiece a aprender. ¿Para qué?
para que usted se forje un futuro. Si usted es un joven, qué bonito sería que usted como joven, sí, quiere emprender, pero cuando usted vaya a emprender, hombre, tiene algo con que empezar, ¿sí? Que no le costó mucho dinero, que esto no le está costando a usted. Es lo único que les puedo decir, amigos. Bueno, entonces, ahí está. Esas son todas mis palabras. Bueno, me gasté 15 minutos hablándole solamente de todo eso. Entonces, bien, aquí estamos entrando en Video Hindi Movie, entonces, la clave, la contraseña, oigan bien, la clave. 1, 2, 3, 4, 8. Recuérdelo. 1, 2, 3, 4, 8. Entramos. Ya estamos dentro. Ahí estamos. Entonces, bien, en esta parte, lo último que nosotros trabajamos fue la gestión administrativa. Habíamos levantado todo el inventario, todo lo de la cotización, todo lo de la orden del pedido y estamos para entrar a hacer lo de la remisión. Recordemos que la remisión es más exactamente una nota donde se remite, donde se despachan productos que ya se pidieron en una orden de pedido. Bien, entonces al caso va lo siguiente. Cuando nosotros hacemos el ingreso de nuestra remisión, ahí está nuestra remisión. Nuestra remisión tendrá lo siguiente, cosas que usted va a aprender acá. Usted va a aprender a montar este elemento acá en el encabezado de formulario, ¿sí? Y que desde acá se lance para empezar en la zona del detalle. Habitualmente nosotros estábamos trabajando nuestro contador en la zona del detalle, pero acá les voy a enseñar cómo se puede trabajar nuestro contador metido dentro del encabezado de formulario, pero empezando la activación del orden de tabulación desde el detalle. Eso es algo nuevo que ustedes no lo han aprendido en otros videos y en este ya lo van a aprender. Bueno, otro punto importante es tener también en cuenta lo siguiente, que usted cuando tiene un grupo de opciones, el grupo de opciones en ese momento va uno tocando cualquier elemento y sería interesante que se mostrara la leyenda de lo que uno está tocando acá, ¿no es cierto? Que apareciera acá el motivo de la revisión. Porque cuando uno está tocando aquí simplemente está en el campo guardando un número que va del 1 al 13, ¿no? Porque hay 13 opciones. Entonces allá internamente la tabla guarda un número, pero uno se pregunta, ¿y ese número qué es? ¿El 1 qué es? ¿Y el 2 qué es? ¿Y el 3 qué es? Hay que documentarlo, ¿no? Entonces para eso está aquí la parte que dice el motivo de la remisión, que básicamente con función al número que se toque aquí en el grupo de opciones, inmediatamente lo llevará acá. Voy a empezar a hacer una pequeña adición de una remisión para que ustedes puedan apreciar un poquito más y tranquilos. En la próxima entrega les voy a mostrar en puro, puro, puro detalle todo lo que se hizo para poder llegar a este proceso. Empezamos entonces así. Yo entro a la fecha, ¿sí? 22.03.2018. Bueno, quiero aclarar que cuando yo le doy un enter, él siempre me va a sacar este mensaje. ¿Por qué? Porque la intención es que esté previsto que si yo por alguna razón no quiero continuar con el proceso, pueda abandonar y él no registre ningún registro en la tabla. Es eso importante. Entonces, por eso aparece aquí una ventanita que tiene dos botones. Está influyendo en un flujo condicional, trabajando con el mensaje. Por eso sale ahí, ¿abandona el proceso de remisión ahora? Sí, no. Entonces, quiere decir que si yo aplico un sí, simplemente, si yo acá le digo un sí, simplemente salgo de acá y no pasó nada, ¿sí? Pero si yo vuelvo a entrar acá, ¿no? Entonces, sencillamente, aquí, inclusive, para que ustedes puedan apreciar ahí, cuando yo le doy un cerrar, vuelve y sale, ¿sí? Si acá, por ejemplo, yo expongo mi REN, aquí mi REN es las tablitas que yo tengo, ¿sí? Y tengo la del general ahí, pues, básicamente, no se dio progreso al registro que tenía este número, ¿no? El 100.002, no se dio progreso. ¿Por qué? Porque simplemente yo le dije que sí, que salgo, pero que no voy a grabar nada. Bueno, entonces, vuelvo ya. Entonces, aquí entrando, vamos a decirle 22.03.2018. Le doy un F, le digo que no. Entonces, ahí. El número del cliente, cuando yo le digo un F4, se tiene que exhibir la lista de los clientes. Entonces, ahí el código y al frente el nombre del cliente, es importante que así aparezca. Yo le voy a decir el número 5. En ese momento, en el cuadro que dice datos destinatario, van a aparecer los nombres de las personas, de la persona que le pertenece ese código, ¿no? Señores, es ahí señora, señor, señora, señores, torres, ta, 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 dirección tal, teléfono móvil tal. Entonces, lleno los datos del cuadro, datos destinatario. Llega a un punto donde dice cuál es el motivo de la remisión.
Aquí el motivo de la remisión está presente en 13 aspectos: venta, compra, consignación, venta con entrega a tercero, ahí me toca corregir, devolución, recojo de bienes, importación, esta venta sujeta a confirmación por el comprador, traslado entre sucursales de la misma empresa, ahí también me toca corregir, traslado entre sucursales de la misma actividad económica, exportación, traslado de bien para transformación y otro. Si yo acá aplico cualquiera, ¿no?, vamos a encontrar que sencillamente allá donde dice motivo de la remisión aparece el dato según lo que yo aquí anoté. Si yo le doy aquí un clic, aparece ya el dato de lo que yo anoté. O acá, o aquí, ¿sí? En todas partes, ahí, ustedes se encuentran que ahí van cogiendo todo. Bueno, entonces, por ejemplo, yo digo, no, esto es para venta. Una vez que yo he dado un clic acá, en este grupo de opciones, ahí simplemente lo que te ha aplicado es un campo que guarda un número. Pero ese número está validado por un CV case, esto lo veremos. Y lo que hace es que en función al valor que se registra en la opción, él va a enunciar un campo donde recibe el dato, que sea bien el que uno eligiera, la venta o compra o consumo, etc. Y después saltará al campo, por en este caso, transportista. La revisión debe tener algo que se llama datos del transportista y datos de la unidad de transporte que entregue, ¿sí? Datos de la unidad de transporte que entregue. Entonces acá el transportista, vamos a anotar, por ejemplo, el transportista de Servientrega, por ejemplo. Cuando yo le doy un enter, bueno, hay una cosa que todavía yo veo aquí que me genera problema. Tendré que seguir mirando a ver dónde puedo aprender eso para que yo pueda, cuando hay un enter acá, pueda pasar acá. Aunque claro está que si yo estoy allá en esto, puedo pasar simplemente desde programación, puedo decirle que active inmediatamente el mecanismo del lugar de entrega. Entonces digo, el lugar de entrega. Se entiende que la dirección es una y el lugar de entrega es otra. Entonces, en SUA, pero ¿en qué parte? Vamos a decirle, no, es en la carrera 108, número 142-46. Listo, ahí también otra vez. Entonces, el detalle de la entrega es que si entregamos cajas, que si entregamos un bulto, que si entregamos un paquete, que si entregamos un sobre, o sea, especificar un poco más el detalle de la entrega. Sabemos que estamos trabajando con películas, ¿no? Entonces uno puede decir, no, pues estamos entregando una caja, ¿sí? Una caja con 10 unidades, por ejemplo, ¿sí? Con 10 unidades o con 100 unidades. Con 100 unidades, vamos a pensar en eso, 100 unidades. Entonces, ahora tiene el detalle, ¿sí? Si por ejemplo yo quiero no ser tan explícito, solamente diría, no, yo estoy entregando es una caja, no estoy diciendo cuántas unidades hay, nada de eso, solamente estoy entregando la caja. Bueno, cuando lo doy un enter, resulta que un folding me cae acá a el grupo de opciones, pero como yo llegué ahí, ya había señalado ahí, entonces necesito salir de ahí, entonces le digo así, control y la tecla tabulador, control y la tecla tabulador, y mire lo que pasa, inmediatamente pasa a vehículo. Entonces aquí en vehículo lo que voy a hacer es ahora detallar la unidad de transporte. Entonces, el vehículo, ¿qué marca es el vehículo? ¿Es un Chevrolet, es un Ford, es un Spin, es un Kia, etcétera? Bueno, qué sé yo, una camioneta, en fin. Entonces yo voy a decir, no, es un Ford. Doy un enter. ¿Qué placa es el vehículo? Vamos a ponerle Kia 1022. ¿Cuál es la licencia del conductor? Vamos a ponerle 78963415. Bueno, cuando le doy un enter, en este momento vamos a hablar del pedido. Entonces aquí le decimos F4. Entonces aquí está a la vista los pedidos que se han hecho hasta el momento, y la intención es elegir cuál de esos pedidos que está ahí es el que va a corresponder con el cliente que se está tratando para esta remisión. Entonces, vemos que todos están con el mismo cliente, ¿no? 5, pero entonces está el 1000, está el 1001, el 1002, el 1004. Pero eso es una cosa que ya netamente desde el departamento de entregas, ¿sí? Desde el departamento de venta, pues estarán diciéndonos, mire, por favor, es la remisión número 1004, es la 1004. Entonces, cuando yo elijo la remisión 1004, al darle un enter, mire lo que va a pasar, me saca una pequeña ventana
donde dice listado orden pedido para remisión. Entonces, aparecen en este momento dos ítems. Entonces, al final de los dos ítems aparecen unas casillitas de selección. O sea, se llama los checkbox. Entonces, esto aquí lo que representa es que yo marque si toda esa mercancía es la que se va a despachar. Porque puede suceder que de pronto en este momento la mercancía que tiene que ver, por ejemplo, con, digamos, la película a cabo a cada lado, no están solamente 15, pero por ejemplo la película 6 grados bajo el infierno, por ejemplo, no está nada de eso. Entonces eso significa que solamente marcaría una. Cuando yo marco una, ¿no es cierto? Entonces al marcar una, pues la suma solamente que se tiene que representar ahí es la de esa línea, no más. Entonces, para que eso proceda a pasar, entonces yo le hago aquí un clic y le hago otro clic acá, ¿sí? Cuando yo le hago un clic acá, entonces vamos a observar que solamente nos sumó 30.000. Entonces, listo, ya tenemos la suma del valor de la mercancía que en ese momento se va a entregar y el artículo que se entrega, que en este caso es 1. ¿Cuántas películas van ahí? 15. Entonces le digo acá cerrar. En ese momento, cuando yo cierro, entonces yo necesito ver el valor final de esa remisión. Entonces aquí hago un clic y ahí aparecen los 30, y aquí hago otro clic y ahí aparece 1. ¿Esto por qué es así? Porque está trabajando con una variable pública, ¿sí? Por eso era importante que pasaran varios meses, porque pues si uno va y se especializa, a uno no le van a dar la información en un día ni en un mes. Puede uno fácilmente gastarse 6 meses especializándose para aprender una cantidad de cosas para después venir y aplicar acá y seguir con el proceso. Esa es la intención. Bueno, entonces acá, cuando yo le digo actualizar el pedido, entonces tienen que pasar varias cosas acá. Cuando se actualiza el pedido, tiene que pasar que en primera instancia él tiene que adicionar todos los registros que se acabaron de ver en la lista del pedido, se van a agregar en la remisión. Pero no se van a agregar todos, sino una parte. Dos, tiene que suceder que se actualice la remisión con función al pedido. Y tres, tiene que actualizarse este contador para que a la próxima ya no diga 100.002, sino 100.003. Entonces vamos a darle aquí un clic en actualizar. Aquí dice pedido, ahí sería actualizar remisión. O sea, hay cosas que toca cambiar. Ahí ya lo hizo. Entonces, como yo ya salgo de acá, todavía falta hacer la hechura de consultas, informes. Ahí vamos en paso. Porque todo esto yo lo empecé a hacer. Todo este proceso lo empecé ayer. Ayer pensaba, dormí, soñaba, bueno, etcétera. Llegué a esa conclusión y eso es lo que les estoy entregando hoy. Para ese simple proceso del ingreso, ¿cuántas cosas tuve que utilizar? Utilicé las dos tablas que se llaman MMGREM TR Detalle, MMGREM TR General, donde general es la que conserva todos los datos. Ahorita les voy a dar un clic. Mira, ahí está. Las 100.002, y ahí están todos los detalles. Está guardando la dirección, está guardando el detalle, el valor de la mercancía, los sitios que se entregan. Seguidamente vamos a estar mirando el tipo de motivo de remisión, venta, el transportista, el vehículo, la placa, la licencia de conducir, el pedido, y ahí se acabó todo. Eso es todo lo que tiene. Pero salimos de acá, y en el detalle, ¿qué tiene? En el detalle tiene la adición de la remisión, la 100.002, pedido 1.004, y lo que allí ustedes vieron, ¿no? Ahí dice 30.000. ¿Sí? Yo había hecho aquí unos pedidos acá, y ahí está. Esto fue lo que yo hice ayer. ¿Sí? Entonces hice esto, pero esto ya estaba construido desde el año pasado, pero le faltaban algunas cosas. Por ejemplo, al detalle le faltaba esta palabra que dice aquí marcado. Ah, este no lo tiene acá. ¿Sí? No lo tiene ahí. Ya. No lo tiene ahí. Cerramos acá. En el del general nos tocó agregar algunas cosas nuevas. Por ejemplo, tenía algunas, pero por ejemplo, vamos a mirar. El cliente lo tenía. El ID del rebo, que es el recibo y el nombre del recibo, eso todavía no se trata porque eso se va a hacer en la consulta o en la actualización. Lugar de la entrega, detalle de la entrega, eso existía. Valor comercial de la remisión y la cantidad de ítems en la remisión, eso existía. Motivo de la remisión no existía, está como tipo dato número.
Descripción de la remisión no existía, está como tipo de datos, texto corto. Transportista, texto corto. Vehículo, texto corto. Placa, texto corto. Licencia del conductor, texto corto. Y del pedido, número, eso no existía, lo hice yo ayer. Entonces, el ID de pedido es número, la parte del motivo de la remisión es el número, porque está trabajando con un grupo de opciones. La descripción, ahí sería así, DPC, REM, ¿no? Descripción, la remisión. Ahí va a ir anotado el dato de la, del concepto de la, del motivo de esa remisión, ¿no? Ok, tenemos acá el transportista, ahí va anotado eso. Ahora, si usted tiene cualquier cantidad de transportistas, usted puede hacer un cuadro combinado, como quiera, y se lo puede anotar ahí. Vehículo, placa, licencia de conducir, y eso. Si en vehículo usted quiere hacer también algo interesante, como poner todos los tipos de vehículos que hay, o sea, las marcas de vehículos que hay, o las clases de vehículos que hay, también lo puede hacer. Bueno, el ID pedido es importante que debe estar ahí resaltado, porque es que muchas veces uno dice, ay, se me fue la remisión tal, pero resulta que el dato yo no entregué todo, entonces tendré que usar otra remisión para terminar de entregar lo otro. Entonces podemos encontrar que un pedido puede tener varias remisiones. Eso puede suceder en la vida real. Un pedido puede tener varias remisiones, ¿no? Bien, si por alguna razón alguna persona dice, bueno, y si por ejemplo sucede que en el primer pedido que se elaboró no se metió tal artículo, se puede meter, tiene que establecer un nuevo pedido y después una remisión para ese pedido, ¿sí? O sea, todo tiene que jugar muy, muy sincronizadamente para que las cosas funcionen al pleno. Bueno, entonces a la tabla se le hizo eso. Bueno, otro punto importante, se creó acá una consulta de actualización para definir el número del contador de la remisión. Ahí está. ¿Qué derecho, vista y diseño? Entonces, nosotros tenemos dos partes, tipo y número. Entonces, el número y el tipo. El tipo es que vaya y busque por remisión y con función a eso, entonces actualice el número con función a lo que está tomando en lectura en el formulario que se llama FM Carrel, espacio en gris. Ahí está. Después, tuvimos que utilizar otra consulta. Entonces, después de eso utilizamos la de la anexo. Aquí, clic derecho, vista y siguiente. Entonces, este es el anexo. Entonces, de la tabla, que se llama NLGPT, PD detalle, se toma todo lo que tiene normalmente allí, como son el proyecto, el detalle, el valor unitario, la cantidad, el total de la línea, el ID del pedido y marcado, que eso es un campo nuevo que se le metió a esta tabla que se llama NLGPT. Que era el detalle. El marcado es para que cuando estamos abriendo la lista del pedido podamos marcar los que vamos a entregar o vamos a despachar y los que no, que simplemente quedan sin marcar. Entonces, cuando está aquí, habrá un criterio donde se toma en cuenta que lo marcado está en verdadero, es lo que se despacha para la remisión y el número del pedido, como está aquí. Ahí está. Pero no se preocupen que todo eso yo lo voy a explicar bien detalladito en el próximo video. Se utilizó otra consulta, que es la que tiene que ver con la actualización. Hay que actualizar el número de la remisión con función al número del pedido. ¿Sí? ¿En dónde? En M y MGA, REN de detalle. Porque pues allá toca, con función al pedido, hay que actualizar la remisión para que quede de acuerdo. Bien, después se utilizó una consulta de selección para poder visualizar el caso del pedido, ¿sí? Y con base en esta, se construyó el formulario de varios elementos, ¿sí? Que en este caso se llama MFMGREN CS1P, así como lo dice la consulta, CS1P, así está el formulario, ¿sí? Entonces aquí también se parametrizó para que solamente salga lo que corresponde al pedido, como está. Entonces allá va a salir todo y al final sale la palabra marcado. De esa manera, entonces cuando se toma el formulario, entonces va a mostrar pues básicamente todo lo que es. Aquí está, este es el formulario. Este es el formulario que tiene que ver con la lista de la orden del pedido inicial. ¿Listo? Que no se preocupen, todo eso se va a explicar. Y F
Emega REN Ingreso es todo el proyecto de la remisión, así como está acá, que también se va a aplicar. Obsérvese que acá dice número REN y acá a partir de esta parte de esta zona empieza a otra. Bueno, entonces, yo pienso que con esto ustedes han quedado muy altamente motivados a seguir con este proyecto. Y pues obviamente está también a fuerza el proyecto de veterinaria. Hay varios proyectos y quiero que ustedes entiendan algo muy importante. Aquí hay personas de todas las edades, de todas las edades. Hay personas desde los 80 años y hay personas desde escasamente 9 años de edad o menos de eso. Quiero que... ¡Ay! También hay discapacitados. Y aquí también hay personas que tienen discapacidad y más severas. Hay personas que tienen discapacidad en el punto de que casi no pueden hablar claramente, no pueden escribir claramente y aún así están haciendo también toda esta formación, todo este curso grandioso. Entonces, es para decirles a ustedes que esto no está hecho para poca gente, esto está hecho para muchas personas, hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, para todo el mundo está marcando esto. Entonces, bien. Esto después viene y se conecta a este menú, ¿sí? Este menú. Entonces, ahí al conectar, es por eso que cuando llegamos al ingreso, entonces ahí inmediatamente llegamos acá a nuestra ventana de la remisión, y ahí ya ustedes se pueden dar cuenta, ya está apareciendo eso el 100.003. Y ahí vuelve y cuelga el 100, otra vez vuelve el proceso como tal. Bueno, acá voy a cambiar acá un momentico esta parte, ¿sí? Voy a cerrar acá. Le digo que sí, y voy a cambiar esa palabra que dice allá de pedido, la voy a cambiar por remisión, ¿no? Actualizar remisión. Aquí falta cosas, aquí falta, por ejemplo, para imprimir la remisión todavía, o sea, hay cosas que faltan, pero yo les voy entregando lo que ya tengo hecho, ¿listo? Bueno, entonces yo guardo acá y cierro acá. Con eso, cuando yo entro acá, ya aparece ya con la remisión. Listo, cierra este formulario. Y aquí le digo que sí, que es algo que no graba nada. Si ustedes van y miran, está solamente en el cilindro y no ha pasado nada. Entonces, vamos a mirar el último registro para que puedan ver otra cosa interesante. Por ejemplo, yo estoy en la revisión número 100.000. Voy a decirle acá: 22.318, enter, no, 5, enter. Entonces acá le digo, bueno, aquí le digo venta, ser entrega, carrera 108, número 146, K. Entonces, cuando le doy aquí un enter, aquí salgo, un control y tabulador para llegar a vehículo. Ahí le pongo for, placa. Ah, bueno, la placa era Kia. Bueno, vamos a poner otro vehículo. 15-11. Licencia 79563145. Y acá, al abrir, entonces vuelvo y tomo otra vez mi pedido, el 4, ¿sí? Al darle un enter, pues dése cuenta que aquí ya aparecía marcado esto, ¿no es cierto? Entonces, como este ya estaba marcado, entonces este lo desmarco y este lo marco, porque pues me faltó entregar este, ¿no es cierto? Entonces acá le digo clic y acá otro clic, ya se actualizó, le digo cerrar. Ahora aquí le doy un clic y acá otro clic, y ahí se actualizó. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Ahí tenemos que hacer una limpieza de la... Hay que hacer una limpieza de la... Y la esta, mucha vez, espérate aquí. 72. Ahora sí quedó, ya, ahí ya quedó. Bueno, entonces aquí yo actualizo. Bueno, ya, está listo. Veamos lo que pasa acá en la tabla. Dice acá, seguimos con otra de duda, pero seguimos ahí cavilando en el detalle algunas cosas que nos pueden mejorar. Pero vamos a ver este punto. Ustedes recuerden que esta base de datos yo la entrego en la descripción de este video para que ustedes puedan continuar con el proceso. ¿De acuerdo? Bueno, mis amigos, termino acá, me retiro acá y solo me resta
decirles que muchas gracias por haber visto este video, que estoy aquí pendiente de todos sus comentarios, de ese like. Si te gustó este video, pues activas el like y la suscripción con función a esta parte. Entonces, este video, que viene siendo el número 128, que pertenece al proyecto Establecimiento Comercial Base de Datos Relacional Video Handy Movies, para este año 2018, entonces ahí termina. Entonces, está la entrega número 2 expuesta. Esperamos estar entregando rápidamente la entrega número 3. Y pues todo lo demás con respecto al proyecto de la veterinaria. Vamos ahí, poco a poco, avanzando. Y espero que de verdad ustedes estén aprendiendo mucho. Hay personas que me han sorprendido muchísimo con sus trabajos. Algunos me han enviado parte de su trabajo y los felicito mucho porque veo que con todo lo que se ha hecho acá, veo que han aprendido bastante y que espero que sigan así. ¡Hasta pronto! Muchas gracias.